Muy buenas. Esta noche tenemos un cara a cara muy especial. En primer lugar, porque son dos personas las que tenemos aquí, cuyos nombres son Salvador Fernández y Francisco José Lloret. Quizá a mucha gente esos dos nombres no le diga nada, pero si les digo que son el Chorras y el caballista del año, Salva el Florete, seguro que el mundo de los caballos del vino se habrán puesto enseguida con las orejas tiesas para ver lo que dicen estos dos tótem de los caballos del vino. Mairena y Sangrino, Sangrino y Mairena, para que no empecemos con ninguna polémica de cuál es mejor o cuál es peor. Son dos personas que tienen mucho que decir en el bando de los caballos del vino, lo viven como muy pocas personas, incluso dentro de los mismos, de las mismas peñas. Con ellos vamos a hablar de lo que son las votaciones, de lo que es la juventud, lo que forma parte también la mujer en el mundo de los caballos del vino. Vamos a hablar de su experiencia, de cómo están transmitiendo ese amor, esa pasión, a veces visceral incluso, hacia sus hijos, hacia la gente joven. Espero que esta entrevista les guste y sobre todo que disfruten de ella, porque si algo tengo claro que pretende esta entrevista es que se disfrute la gente de los caballos del vino con estas dos personas que tienen mucho que decir en este aspecto. Primero, enhorabuena por el nombramiento. Gracias, Emilio. Con himno incluido. Con un paso doble, paso, sí, doble incluido. Sí, me lo ofrecieron mi hijo y el bando de los caballos del vino. Le estoy muy agradecido. ¿Qué, si tuvieras que elegir entre enjaizamiento y carrera? Ah, es una pregunta muy buena, muy buena, muy buena. Yo no me voy a inclinar por ninguna de las dos cosas. Para mí, si no hay enjaizamiento, no puede haber caballo del vino. Y si no hay carrera, no puede haber caballo del vino. Para mí, van las dos cosas cogidas de la mano, para mí, personalmente. Ya tengo una edad que estoy más inclinado en el enjaizamiento que en la carrera, pero yo cuando era joven he corrido la cuesta muchas veces, me llevan mis premios, que no voy a, yo de premios no me gusta hablar. ¿Cuántos premios te has llevado? En carrera. En carrera me llevé un premio con la yegua Rojo Invierno. ¿Y el enjaizamiento? El enjaizamiento me llevé con la Peña Mairena en el año 81 un primer premio, y con la Peña Mairena Cartujano me llevé 4. ¿Y si tuvieras que elegir alguno de los 5? Me elijo el de la Peña Mairena en el año 81. ¿Tú Chorras, enjaizamiento antes que carrera? ¿O también...? Me inclino más por el enjaizamiento que por la carrera. Es una cosa que he vivido más, y entonces pues el enjaizamiento en la carrera es para la gente joven. La peña que representa, que sí, digamos, vienen como portavoz, digamos, de la, sí, Peña Sangrino, sí, en los últimos años estáis arrasando en premio. Peña Sangrino desde los años 90 lleva una trayectoria que no la lleva ninguna peña a los caballos del vino. Nunca hemos salido del 3. Pero ¿y a qué se debe? ¿A la dedicación, a la inversión? ¿A qué debe...? Pues sobre todo al trabajo de la peña de por sí, y porque apoyamos de por sí a lo que es el enjaizamiento. Y aparte de eso tenemos gente que está preparada para llevarla a esos objetivos. Cuando ves cómo vives esa pasión del enjaizamiento, ¿se lo estáis transmitiendo a los jóvenes? Porque hay peñas jóvenes que han empezado, pero no sé si hay un foro de debate, no sé si hay una especie de intercambio de experiencia entre unas peñas y otras. Las peñas que normalmente vamos a ir o aspiramos siempre a los premios cabeceros, como se dice, pues somos peñas que nos dedicamos a lo que es el enjaizamiento de por sí. Luego viene una serie de peñas jóvenes apretando, pero que también están dedicadas a lo que es la carrera, están dedicadas a lo que es la carrera y al enjaizamiento. Nosotros no compiten con nosotros, por ejemplo, un día 1 de mayo con el tipo de caballo que nosotros sacamos, caballo grande, hermoso, ¿eh? Ellos sacan otro tipo de caballo que es únicamente para correr la cuesta. Entonces, ellos llevan sus fines y nosotros los nuestros. Nosotros apostamos más en fuerte por lo que es el enjaizamiento, ellos apuestan por las dos cosas. Pero que yo veo que no está compensado, porque ir a por una cosa y por la otra, ¿qué pasa con esto? Carrera, pues lo más normal en caballos pequeños, caballos que están desproporcionados en relación a los nuestros, no quiere decir que son buenos animales, que es lo que ellos buscan, que es lo que ellos necesitan, porque si sacara un caballo como el nuestro, por ejemplo, para correr una cuesta del castillo, pues la vida conseguiría buenos resultados, no es ni más ni menos que eso. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Pues que ellos, el manto, por ejemplo, tanto del Sangrino como del Mairena, te estoy hablando de caballos grandes, no de peña grande, sino de caballos grandes, sí. Un Terry, campeón. ¿Lo dice porque el Mairena no es una peña grande? El Mairena es una peña grande. No lo digo por la peña, lo digo por el caballo. No, el Mairena es una peña grande y además es una peña que yo le tengo mucho afecto. Aunque yo... Bueno, tiene afecto, pero cuando puede le arrea estopa. Yo no lo arreo estopa. Yo estopa no lo arreo. Sí, chorra. No. Yo normalmente todos los años a la Peña Mairena le doy donde se queda y tú a mí no me das ningún año donde me quedo. ¿No? No. Bueno, eso es porque tú lo dices. Pero yo te da a ti... No, nosotros te hemos dado a ti siempre muchos primeros. ¿Las veces que me ha dado el primero, me queda el primero? Pues a lo mejor no, porque hace unos años, hace ya 8 años, lo dábamos el primero y no los quedamos. Ahora entraremos en lo de votación, porque sí, es un tema que habría que profundizar, igual que el tema de los seguros. Salva. Ser nombrado caballista del año, ¿te hace ver la fiesta desde otra perspectiva? A mí te han nombrado por lo que eres. A mí personalmente yo veo la fiesta igual. Yo ahora mismo tengo la ilusión con mi Peña Mairena, con mis caballos del vino, y yo para mí la fiesta la veo igual. Lo que pasa es que este año llevo otro baluarte de vida a lo que he llevado estos años atrás, porque esto lleva una cantidad de acontecimientos, una cantidad de cosas que yo esto no... ni lo sabía, y entonces yo lo estoy viviendo de otra forma diferente, pero yo los caballos del vino los estoy viviendo este año más o menos como siempre, con mi ilusión de mi Peña Mairena y con mi ilusión de los caballos del vino, o sea que yo, a mí, en ese aspecto a mí sigo con mi misma marcha que llevaba antes. Tú participarás, Salva, también como caballista, también te implicas. Lo que pasa es que te tiene que dar una objetividad a la hora de votar este año. Bueno, yo el asunto de los votos, yo conseguí, estoy metido, o sea, yo me gusta estar metido y opinar y tal y ayudarle, pero el asunto de los votos en mi peña lo llevan otras personas. Pero este año, pues ya veremos a ver si estoy... No vas a participar. En ese aspecto, yo no lo sé. No debe participar. Bueno. Él tiene que ser una persona neutral porque nos representa a todos los caballitos. Bueno, pero eso de neutral, o sea, eso lo dices tú. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú te llevaras un primer premio en el castillo, ¿tú bailarías con tu peña? Hombre, y bailo. ¿Sabes que bailo el Charleston? Porque sabes que es imposible. No, imposible. Imposible llevarse el premio. ¿Por qué? Porque es imposible. ¿Eh? A ver, ¿por qué es imposible? Por sabes tú que de otras peñas... Lo primero que no has visto mi ropa, ¿cómo va a salir? Tienes que sacar un gran manto. Entonces, ¿por qué dices que es imposible que yo baile el Charleston el día 2? Pues porque no sabes bailarlo. Dime una cosa, Salva. Hipotéticamente, ya sé que para ti eso va a ser un ejercicio, lo que te voy a preguntar, difícil. Que eres el presidente del Chorra, del Sangrino. ¿Cómo? A ver, no te he entendido. Por un momento... Tú te conviertes en presidente de la Peña Sangrino. Sí. La primera medida, no me vayas a decir que echar a este de la peña. ¿Qué harías tú en Sangrino? ¿Seguirías la línea de trabajo que están llevando? Hombre, la línea que están haciendo en aspecto de ropa de los caballos del vino del caballo es extraordinaria. Ahora, la línea que están llevando ya en asuntos económicos y asunto de eso, yo eso ahí ya no me meto, pero el tema que llevan de la ropa, del manto y del caballo del vino, yo sí la seguiría, claro, porque es buena, es una línea que la están siguiendo muy buena. Me han dicho, Chorra, que te haga una pregunta muy concreta. Dímela. Dice, pregúntale al Chorra si él hubiese sido el presidente de Mairena hace unos años, si se hubiese separado esa peña. No conozco los motivos. Habéis dos partes y cada parte tiene su motivo. Entonces, cada uno. ¿Cómo dice eso? Parte un huevo y se va una cosa por la otra. Yo no tengo motivo. Entonces, los motivos no lo sé. Si hablas por un lado, te dicen una cosa. Si hablas por otro, te dicen otra cosa. Lo mejor lo que se hizo, cada uno por un lado. Entremos ahora en un tema que a mí siempre me ha seducido. ¿Cuál? Y es el tema de la votación. Dime. Lo que pasa la noche del 1 al 2. Porque yo creo que menos dormir y menos cargar el móvil hace esa es la mejor noche que tiene cualquier caballista. Eso es verdad. El que vive los caballos del vino, la sangre le bulle esa noche. No hay quien se acueste. ¿Qué? ¿No hay nada más importante esa noche que eso? ¿Que el qué? ¿Que vivir esa noche como caballista? Hombre, es que esa noche tenemos que quitar los mantos de las exposiciones, prepararlo todo. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De qué? ¿Qué se cuece esa noche? Pues se puede cocer un huevo frito o una sardina. ¿Hay honradez? Te lo voy a preguntar directamente. ¿Hay honradez cuando se vota? Siempre se queda el primero el que lo es.
Nunca se falla, siempre se queda el primero, claro, y luego puede haber su desvane de que uno le da a uno el primero, otro el segundo, otro el tercero, pero siempre es raro que el primer premio no lo sea. Pero cuando hablo de honradez, Salvador, me refiero, cuando tú le dices una peña, te doy un tercero, ¿se cumple la palabra? Pero si es que eso no se dice. Sí, hombre, sí, tú le dices que alguna peña le va a dar el tercero, entonces tú lo que haces es amañar las votaciones. Vamos a ver, si uno, los hombres somos hombres por algo. Y yo siempre, si yo le he dicho al Chorra o él me ha dicho a mí, Salva, porque cuando hemos ido para el primero los dos, el cambiarse a los primeros, eso yo creo que no tiene mayor importancia. Eso no tiene importancia porque son dos caballos. Ahora, que yo vaya para el quinto y él vaya para el primero y nos cambiemos, entonces eso ya sí tiene, es más delito. Pero dos caballos que vayan para el primero y se cambien el primero, yo creo que eso no es delito porque está haciendo una cosa justa. Entonces, si yo le digo al Chorra que le voy a dar el primero y el día 2 le voto el tercero, yo soy una, con perdón, mierda de tío. Pero tú sabes el día 2 de mayo cómo puede ir mi caballo. ¿No se vota exposición en casamiento? Chorra, sabes tú y tú lo sabes. Yo no mejor cambio, que yo hasta la fecha no he cambiado todavía con nadie. Claro, tú es que eres muy honrado. Yo sí, gracias. Pero yo sí. Claro, pero tú, la gente te conoce. Claro. Y tú estás diciendo que eres honrado, pero la gente está diciendo ahora mismo, Chorra. El Sanguino no ha cambiado nunca nada con nadie. Claro, ni el votamos lo que vemos. Ni el Mairena tampoco. Votamos lo que vemos. Ni el Mairena nunca ha cambiado nada. Bien. Muy bien. Entonces, eso no es lo que has dicho antes. Entonces mira. Tú llegas y yo, el Chorra me llega y me dice a mí, Salva, ¿cuál premio me vas a dar, Chorra? Y me dice, no te preocupes, que te voy a dar el cuarto. Y entonces me endorsa el sexto. ¿Tú crees que eso es de un tío? No, Marque, yo para mí no. No. Para mí no. Yo de las pocas cosas que he heredado, Salva, de mi padre es la palabra. Eso para mí es lo que más vale. En los caos del vino, en el trabajo y en todo. La palabra de hombre. Ahora, no puedes hacerlo tal, no lo hagas. No lo hagas, no digas nada. Pero si tú a un tío le dices que le vas a dar un premio, tienes que dárselo. Y si no, no lo hagas. Y yo, eso sí, siempre. ¿Tú cómo ves? Perdona que te corte. Sí, ¿tú cómo ves que una peña 4 o 5 meses antes de la fiesta tenga ya un primer premio dado sin ver un manto? Malísimamente. Apriétate la chaqueta. Eso lo veo que muy mal. Que te aprietes la chaqueta. Yo la chaqueta, yo llevo un chaleco. Exacto. Yo apriétatela. Chaqueta. Yo, eso serán cosas tuyas. Mías no. No, ni mías. ¿Cuesta, Chorra, mucho dinero aspirar siempre al primer premio? Dinero y sacrificio. E imaginación. De todo. Ahí juega todo. Nosotros lo que pasa es que en nuestra peña tenemos una máquina que lo lleva solo el manto. Él lo lleva toico. Que te diga Salvador quién es, no te lo voy a decir. Pero yo. ¿Todavía tenéis capacidad de innovación en Sanguino? El Sanguino este año va a sacar, al día de la fecha, si salimos, como se dice, un espectáculo a la calle. Y en primicia, aquel hombre que ha visto algo puede hablar. Sí, van a sacar una buena ropa, un buen caballo del vino, lo van a sacar como lo están sacando de aquí a atrás. Yo te puedo garantizar y te garantizo que el mejor que saca el Sanguino este año va a la calle. Después te quedará donde te quedes. Pero ahí vamos a estar. Y eso que quieren, que hay gente apostando, si no me suena mal, para que se exponga antes los mantos y todo eso. Eso son, como se dice, historias. Son historias, porque cada peña va a montar pues cuando quiera y pueda. Porque no todos los mantos están terminados antes de tiempo y todo. Nosotros este año vamos muy más de tiempo. Si termino pronto eso, y si no, pues expondré como siempre, a las 7 o las 8 de la tarde, porque yo no estoy obligado. Yo no estoy obligado a abrir mi exposición, claro, para que vengan los 4 autobuses de por ahí, claro, a ver el manto. Claro, el manto claro. Lo hago yo para el pueblo de Caravaca. Exacto. Y para engrandecer la fiesta de Caravaca, pero yo no voy a jugar. Cuando decís abre a las 10 de la mañana, abre a las 11 de la mañana, hay gente de la peña que tiene que estar pendiente, nada más que del montaje, pendiente de estar allí, que en la fiesta se le van, como dice, se le van cerrando, cada vez menos tiempo. Entonces, pues la gente tiene que disfrutar. Y si estamos acostumbrados a abrir a las 7 o las 8 de la tarde, yo te garantizo desde aquí que el Sanguino a las 7 o las 8 de la tarde tendrá su exposición abierta como la que más, que por eso nos cuesta nuestro dinero. Y no nos la paga nadie, ¿eh? No nos la paga nadie. Porque, sobre todo, los caballistas y las peñas estamos sacrificados por el pueblo de Caravaca. Cada vez que nos movemos nos cuesta el dinero. Aquí no tenemos ninguna cooperación de nadie. De nada. Ni de bando, ni de ayuntamiento, ni de nadie.
Cada vez que abrimos, cada vez que tenemos que hacer algo, garrotazo que nos pega. Estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Eh? Garrotazo que nos pega. Porque a ver quién se dice que una fiesta tan importante como esta tengamos que estar pagando 200 euros para salir a la calle a participar en un festejo que estamos engrandeciéndolo. El ayuntamiento no da absolutamente nada. No, el ayuntamiento no da absolutamente nada. Ni el ayuntamiento. Nos daba 900 euros hace dos años o tres. Ya, pero son circunstancias de la vida. Pero no los quitaron. Como está no todo, hoy en día está todo muy mal. Pero bueno, pero dentro de lo que está todo muy mal, vamos a buscar otro medio que no vaya todo a las espaldas de las peñas y de los peñistas. Es que siempre estamos igual, siempre estamos igual. Hace falta esto, pum, hace falta el otro, pum. Y siempre es lo mismo. Y siempre es lo mismo. ¿Se verá alguna vez un caballo sponsorizado? ¿Sponsorizado? Bueno. ¿Con publicidad el caballo? Con publicidad. Pues no sabemos lo que podemos llegar. Yo no sé qué decirte. No sabemos lo que podemos llegar. Porque si a mí me llega, no sabemos lo que podremos llegar. Porque a mí me llega cualquier empresa y te dice, te va a dar 3.000 euros. Como por ejemplo el señor Cobarro con el Zayán, que va mucho tiempo detrás de sponsorizarnos. Y dice, toma 3.000 euros para adelante. Salva, tú que eres una voz autorizada en el mundo de los caballos. Gracias a mí, gracias. No, eres una voz autorizada. No he dicho que seas la única voz autorizada, sino que eres una voz autorizada. Y últimamente se está hablando mucho de. Muchísimas gracias. Gracias. Se está hablando de algunos cambios que hay previstos para el día 2. De trayecto, de ubicación. ¿Cómo ves tú esos cambios que hay sobre la mesa? Vamos a ver, yo hay un cambio que he oído que me convence. Y lo estoy diciendo ya muchos años. ¿Cuál? Vamos a ver. El caballo Meirena, la peña Meirena, se baja al óvalo 8:30, 8:30, 9. ¿Y? Entonces estamos parados. Ahí, en los frailes, estamos parados 2 horas y media de reloj. El caballo está parado. Entonces, he oído que el caballo que no quiera correr la cuesta de la Simona se puede ir a otro lado, a la Gran Vía, a la calle Mayor, a Salvador y volver a la Plaza del Arco y todo eso. Eso yo estoy completamente de acuerdo en eso. Porque, vamos a ver, un caballo tú no puedes tenerlo parado, recién vestido, hay 2 horas parado, ¿para qué? ¿Es que te lo ha prohibido alguien de aquí atrás? Pero no, si teníamos que subir la cuesta a la Simona. ¿La cuesta a la Simona es obligatorio subirla? No. No. No es obligatorio. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero alguien no la ha subido? Eso ya no lo sé yo. Si no la han subido, vamos, no sé. Si la cuesta a la Simona, si la vemos bien, es un rompepeña. Es un rompepeñas, porque el sanguino llega con su banda de música, su mujer, las mujeres, los zagales, esto, lo otro. Y llega a la cuesta de la Simona, ¿quién puede seguir la cuesta de la Simona si al momento tiene un caballo y un peligro pues encima? Bueno, como no quieres correr, vámonos a la Gran Vía a disfrutar nuestra peña y nuestro caballo. Y la música. Ese cambio sí lo ves bien. Ese cambio lo veo estrellado. ¿Ese cambio lo ves bien? ¿Qué se gana con la cuesta de la Simona? Pregunta. Vamos a ver, ¿qué se gana? Él está diciendo que la cuesta Simona, que ellos prefieren no hacer la cuesta de la Simona. Exacto. Y irse dos horas a disfrutar. Ni nosotros tampoco. Vamos a ver, Chorra. Ese cambio también lo ves tú bien. Claro que lo ve bien. Chorra. Yo lo que no veo bien es restringir el tiempo, pero todo lo que sea que la peña se divierta y engrandecer la fiesta, porque si estás en la Gran Vía, pues hay una grada y llena de gente, hay de todo. Y tu caballo he parado 2 horas y media. Exacto. ¿Qué hace el caballo he parado? Tú me has dicho que la cuesta de la Simona no tiene. Vamos a ver, la cuesta de la Simona para ti y para mí no tiene nada. Pero hay caballistas jóvenes que se están dando cuenta ya, pero de aquí atrás. Las lesiones, las lesiones del año pasado, ¿dónde estuvieron? Ya, pero bueno. ¿Dónde estuvieron? Si las lesiones, vamos a olvidarnos de las lesiones. No, las lesiones no. Las lesiones es un problema que tiene Caravaca hoy en día. ¿Sí o no? Sí. Ahora hablaremos de seguro, bueno, y de lesiones. Eso, espérate, ¿es un problema? Ya espérate. Está. Vamos a ver. El caballista que va a optar a un primer de carrera. Estos años atrás, si suben ellos, su mentalidad es correr. Y entonces si suben la cuesta de la Simona, bien subido, hacen una gran carrera, no se ha soltado ninguno, entonces eso a ellos le motivaba mucho, mucho. Eso me lo han dicho a mí, mi hijo y muchos, que eso les, porque esa pregunta se la he hecho yo. Digo, vamos a ver, ¿por qué tenéis que correr la cuesta de la Simona? Me dice, papá, porque subir los 4 a nosotros esto nos motiva mucho ya para el día, para la cuesta del Castillo. Pero ahora ya nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta, este año va a haber varios caballos que optan al primer premio que no van a correr la cuesta de la Simona. Van a subir la cuesta pero ahora el primer premio de carrera. De carrera, estamos hablando de carrera. Pero la carrera es porque lo reserva. Por si subo alguno, refiere al Castillo. Ahora hablamos de la cuesta de la Simona y de los seguros.
Salva, la cuesta de la Semona es el peligro número uno. Tanta gente allá aglutina y los caballos de la forma que suben, hay pocos porrazos para los que ahora, ahora seguimos hablando de eso. Bueno, vale, un momento que no han traído lomo de orza y yo sé que tenéis hambre. Hombre, entero. Aquí seguimos con este cara a cara, con el Chorra y con Salva el Florete. Y con el queso de Villavieja, añejo de Villavieja, de Calasparra, que nos ha puesto Alfonso de Zayán, gustosamente, incluso con lomo de orza. Y ya ha pedido el Chorra un plato de salchichón ibérico porque dice que si no... Me voy. Me voy, efectivamente. Y vino de Legastri ecológico, de Bodegas Carreño. Seguimos en este tema. Estábamos con la cuesta de la Simona. Yo creo que es un tema importante porque hay un peligro importante. El año pasado, de hecho, hubo un accidente importante al final de la, y gordo. De la cuesta, y gordo, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta, luego seguimos hablando, digamos, del mundo de los caballos del vino, pero me gustaría, Chorras, como profesional de una materia que eres de los seguros, una persona que conoce los seguros, porque hace aproximadamente un mes, mes y medio, entrevistamos aquí en el cara a cara al presidente de los caballos del vino. Y le pregunté, vamos a ver, esta pregunta es muy fácil. Una persona, turista, peñista, visitante, ciudadano aquí, va el día 2 y un caballo lo pisa y le rompe las piernas o le da un topetazo fuera del itinerario oficial, está en la Gran Vía, está en eso, ¿qué pasa? ¿Quién paga eso? Nadie. ¿Tan difícil es tener un seguro de responsabilidad colectiva? Técnicamente, puedo, porque se está hablando de seguros, pero claro, yo estoy oyendo de algunos precios de seguro que dices tú, no puede ser que esto sea así. No, no puede ser. Yo te puedo decir que el presidente del bando de los caballos del vino, Manolo, se está preocupando a tope el Zagar, ¿eh? Se está preocupando a tope por sacar un buen seguro y preocupándose por todas las peñas. No hay compañía, por la fama que tiene Caravaca de la Cruz, no hay compañía que se quiera meter al toro en ese tema, no es por nada. Porque luego pues, hay siniestros que son y siniestros que la gente se aprovecha de las circunstancias. Y entonces es una cosa que estamos todos vendidos. Estamos todos vendidos. Y los primeros que están vendidos, sobre todo, son los propietarios de los caballos, ¿eh? Porque un propietario de un caballo, la primera reclamación va contra ese caballo. Y un caballo, el tipo de seguro que el año pasado, que a mí me criticaron malamente en el bando de los caballos del vino, los componentes del bando de los caballos del vino me criticaron. Después han tenido que venir a darme las razones, ¿eh? Después han tenido que darme la razón. Porque era un seguro que no cubría absolutamente nada. Y de hecho, hay unos cuantos siniestros hoy en día que no sabemos por dónde van a salir. No sabemos por dónde van a salir porque un caballo, en cuanto mismo se mete en un tema festero, el seguro es muy diferente a lo que puede tener un caballo como particular, como privado, ¿eh? Como yo me monto en mi caballo, salgo por la calle, doy una patada a un coche, haga lo que haga, está todo cubierto. Pero ¿Sangrino tenía eso cubierto? El Sangrino hoy en día, yo he hecho unas gestiones para mi peña y yo creo, pondré la mano también encima de la mesa, cualquier cosa que haga el Sangrino, yo creo, porque me he molestado, ¿eh? Yo creo que el Sangrino va a salir a la calle en condiciones. Va a salir en condiciones, ¿eh? Ahora, yo lo he intentado también verlo con el presidente del bando, el cual se ha preocupado a tope el chaval, y no hay forma de poder sacar un seguro. Ahora, si se gobierna algún seguro de gente de fuera de Caravaca, eso sí, siempre, ya eso tengo dicho al presidente del bando, siempre, cualquiera que se digne hacer cualquier tipo de seguro, con garantía de que está cubierto. Exacto. Todo lo que sea, porque yo estoy viendo unos precios que son irrisorios. Claro. Son irrisorios, ¿eh? Porque aquí le dices tú, por ejemplo, que un seguro de vida de una persona de accidente, muerte, invalidez, valga 1,90, 2 euros, 3 euros, porque eso es irrisorio. Es irrisorio. Es cierto y verdad, y vamos a la de antes. Más carga a las peñas, más carga a los caballistas. O sea, ahora estamos obligados a esto, porque si hay cualquier siniestro, el hospital lo primero que hace es pasarte la facturica. ¿Qué pasa con esto? Porque ahora tenemos nuestras cuotas, 500, 600, 700 euros, ahora habrá que agregarle el seguro de vida, el seguro de accidente de uno, el seguro de accidente de la peña, y todo para engrandecer la fiesta de Caravaca. Lo que da lástima es que hay una comisión de festejos, hay un ayuntamiento, haya gente involucrada en estos temas, nada más que queriendo engrandecer la fiesta de Caravaca, y pasen de todo, y todo a costa nuestra. Estábamos hablando antes, Salva, de la Simona, los peligros, y estábamos hablando de los seguros, ¿no? Porque al final es un peligro, decía tu hijo, papá, es que si subimos los cuatro, es verdad que es una motivación. Es una motivación. Es como si haces un entrenamiento. Exacto. Es una motivación, pero hay un peligro real. Hay un peligro. Yo, de las pocas cosas que estoy de acuerdo con el Chorra, que son muy pocas en los caballos del vino, estoy muy poco de acuerdo,
estoy de acuerdo en que el seguro es una cosa importantísima, ¿eh? No importante, importantísima para los caballos del vino. Y entonces yo creo que se tiene que implicar desde el ayuntamiento, comisión de festejos, caballos del vino, y todo el mundo los tenemos que implicar en el seguro de los caballos del vino. Porque es una lástima que yo, este año pasado, le han pasado a personas, y a mí el año que viene, pues, un hijo mío, yo, mi mujer o alguien, pues tengamos un accidente y sea nuestra ruina. Entonces, yo pienso que esto es una cosa importante. Sí, pero lo que parece inconcebible, que una fiesta que está a las puertas de ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no tengamos. Una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, el santo y seña junto con la cruz, junto con el lindo crucis de Caravaca, como son las fiestas de los caballos del vino, no se implique en una cosa tan evidente la propia corporación, el propio comisión de festejos, ¿no? Porque sí, el peligro existe. Sí, el peligro está ahí y va a estar. El peligro está ahí y va a estar. Y entonces el seguro es una cosa muy importante. Anoche que vinieron los de Segorbe aquí, ahí estuvieron diciéndonos a ellos que sus fiestas están aseguradas y tal. Y yo se lo dije a Don Gorama. ¿Qué pagaba el seguro? El seguro lo paga el ayuntamiento. ¿Lo paga el ayuntamiento? Sí. Pero bueno, vamos a ver, aquí se tiene que implicar. De las fiestas de Caravaca, ¿quién se beneficia? Yo, ¿cómo que quién se beneficia? De la fiesta de Caravaca, ¿quién le puede sacar un duro a la fiesta de Caravaca implicado? La comarca del noroeste en su conjunto, ya, la hostelería, la restauración, las gasolineras. Serían las personas que tenían que ver. ¿Y la imagen de la ciudad? Serían las personas que había que ver para que se implicaran en el mismo, porque ya que tienen un beneficio, también que tuvieran que apoyen algo. Yo pienso que en esto del seguro debíamos de apoyar todo. Desde el ayuntamiento hasta los caballistas. Oye, si yo tengo que pagar por mí, por mi mujer, en un seguro, por ejemplo, 10 euros o 15 euros. Muy barato. Lo bueno. Pero vamos a ver, yo voy a poner 15 euros, el ayuntamiento va a poner los X, el otro va a poner X. Entonces eso va sumando, sí. Y a lo mejor hacen un seguro que vale. Yo pienso que eso se podía hacer. Ahora voy a hacer una pregunta y me gustaría, la gente que lo esté viendo y sobre todo nuestros dos invitados, que no se malinterprete. ¿Son los caballos del vino una fiesta, entre comillas, machista? Es decir, porque tú ves la trayectoria de los caballistas y solamente ha habido una mujer, Isabel Guerrero, caballista. Tú ves cuando ves el ambiente, en el, no que haya mujeres en el, no estoy hablando, perdona, ahora termino. No que haya chavalas y mujeres en las peñas, no. El núcleo duro de los caballos, no, es el hombre. No te equivoques. No, te estoy preguntando. El núcleo duro de los caballos del vino son las mujeres. Porque ellas hacen un trabajo oscuro, aunque nosotros figuramos. Sí, pero eso me suena como a la iglesia. El trabajo oscuro lo hacen las monjas, pero el que da la misa. Exacto, es no, el pero cura. Porque ella, vamos a ver. Es el cura, no. Ella no le gusta. Vamos a ver, yo, por ejemplo, si yo si no fuera por las mujeres de mi peña, mi caballo a la calle no salía. No, si nadie está poniendo eso en duda. Eso está muy claro. No, pero chorra. Pero nadie está poniendo es que en duda. No sé sí, lo que está diciendo. La representación de los caballos tiene que haber mujeres. No, que digo, que no nadie pone en duda la laboriosidad, el trabajo. Sí. Pero en la oscuridad, en un segundo plano de la mujer. Y por eso pregunto. Tú ves subir la cuesta, son todos hombres. Tú ves quiénes están aquí, sois todos hombres. ¿Quién tiene la puerta vacía? Ves la relación de caballistas de toda la historia, yo te puedo y hay decir, una mujer. Yo te puedo decir una cosa. A mí ahora mismo me llegan al Sangrino. A mí no, a la peña. De por sí, que yo la represento. Cuatro mujeres y queremos correr la cuesta, ole vuestros cojones, para arriba las cuatro. Nosotros no tenemos ninguna limitación en esos temas. Ninguna. Igual que yo, estos mismos. Ahora, que hayan peñas que apuesten por la carrera, por esto, por claro, otro, ya, que tengan las puertas cerradas, me callo. Eso ya son otras historias. Pero en mi peña, la mujer, por ejemplo, ya hablo con mi peña, ¿eh? Y yo sé, y tengo constancia de la peña del mismo Salvador, del Terry, del Capello, de esto, que las mujeres, igual que nosotros, lo que haga falta. Y además es una satisfacción que ellas estén involucradas con nosotros. Es una satisfacción, a mí por lo menos. Vamos a ver, Miguel. Yo te he entendido porque Chorra es que es muy joven. Él se cree que sabe de todo y no sabe de nada. Salva, con lo joven que soy, tú eres muy te joven. Llevo muchos años de adelanto. Vamos mucho. Y premio. Y mucho. Bueno, premio no te quiero decir nada. Bueno, premio a punta pala. Los premios no hablemos. Ya está. Bueno, vamos a ver, Miguel. Los caballos del vino, efectivamente, como tú has dicho, de toda la vida han sido machistas. Siempre lo hemos sacado siempre. En aquellos tiempos, en los años 30, el vino, 30 no en los años 40, todo eso siempre han salido hombres. Siempre.
Ahora ya llevamos unos años para aquí atrás, que sí, que la mujer se está involucrando. En la cuesta, yo un año, quise que corriera una muchacha. ¿Y qué pasó? Una hija de un amigo de Juan mío, Cinco de Juan Cinco. ¿Y qué pasó? Y duró en el caballo enganchado, y el caballo no estaba nada. Era un caballo de estos grandes que no corre, y duró, yo creo que duró 10 no metros. Mismo, no es lo mismo. Entonces, claro, la mujer, por supuesto que está involucrada ya mucho más que antes. Ya las mujeres, sí, ya la sociedad en general, eso en las reuniones mandan. El medio, pues el Peña con presidenta, como presidenta y todo. Y la mujer está mandando y la mujer tiene. Pero ya si me aprieta ya en las cosas del caballo, de la bestia, es diferente. Ahí ya la mujer tira más para atrás. Ya la mujer ahí. Yo no sé ya por lo que será, porque ellas se ven a lo mejor más inferiores que nosotros, ellas mismas. ¿Tú para tu peña podías sacar cuatro mujeres caballistas para correr la cuesta? Yo si hubiera, sí las sacaría. ¿Pero tú no las tienes? ¿Pero dónde están? Vuestras mismas mujeres. Sí, mi mujer y la mujer de Manolo y mi cuñada van a salir, sí, esa. Entonces, claro, por eso te digo que sí, los caballos del vino son, duro, sí, el vino, sí, son más bien machistas, pero, en fin, la mujer le está incorporando. A mi mujer... Sigue. Chorra, yo hace aproximadamente 4 años estaba en la cuesta de la Simona, cuando estaba todo a esa hora, y estaba al lado del templete y vi a 8 o 10 integrantes de dos peñas, que me asusté tanto que a mi hija pequeña la levanté y me la llevé, porque digo, es que ya no es que llegaran a las manos, es que los actos tan violentos de insultarse el uno al otro, en cualquier momento ya no controla una cría de un año, claro, y le dan. Es decir, ¿y por qué hago esta reflexión de una cosa que he vivido yo, que no me lo han dicho? ¿De qué sería, o has visto tú aquí gente en Caravaca capaz de cualquier cosa por tener un primer premio? Tía chorras, qué pregunta. ¿Capaz esa de cualquier cosa en qué aspecto? Hombre, no voy a hablar de comprar un voto, pero de mentir, de traicionar. Sí. Hay de todo. Sí, sí. Esto es como una botica y de todo. Sí. Tú desde luego tienes buena vista porque te fijaste en todo y sea lo que va. Sea lo que va. No voy a decir las dos peñas. No, si yo no hace falta que diga las dos peñas, no, porque el tema lo sé yo de sobra. Bueno, pues un calentamiento que hay entre dos peñas, porque una se cree que la otra la ha engañado, no es ni más ni menos que eso. Sí, chorra, eso. Un calentamiento es. Es un calentamiento. Oye, me has hecho una putada. No, esto no era Miguel, un calentamiento. Miguel, no te equivoques, que esto es un calentamiento de día. Porque al día siguiente nos vamos todos a ver nuestros cuba libres y lo que haga falta. Yo el día 2 de mayo, si me miran la sangre, no sé de qué color es, pues tú el día 3 de mayo, a lo mejor el día 2 de mayo, lo hemos matado los dos a palos, y el día 3 de mayo te echo la mano y digo, vamos a tomar una cerveza, que estamos, somos tontos amigos, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? Una cosa es el día 2 de mayo, otra cosa son el día 1, el día 3, el día 4, el día 5. Sobre todo somos personas. Vivimos la fiesta porque estás todo un santo año trabajando, peleando por tu peña, te gastas el dinero... ¿Cuánto te gastas? ¿A ti qué te cuesta la fiesta? 600 euros como cualquier socio. ¿Y tú crees que la gente que te está viendo va a decir 600 euros el chorra? El chorra 600 euros. 600 euros. Claro. Eso lo declara ante el juez. Yo sé que es mentira. Yo sé que el chorra... Yo 600 euros. No me voy a gastar como el caballista de este año 10.000 euros que le ha dado a su mujer como presupuesto para abastecer esta noche la cena y toda la paca el caballista. Además que es verdad, mala y yo, mujer... Que tengo y porque te, y espérate, 7.000 euros espérate, para gastarme y porque, lo que yo quiera. Y porque te vas a ahorrar los trajes que te dio el caballista del año pasado. Que me dejó el gato, me ha dejado el gato, exacto, dos trajes. Eso, el tirarle así es porque tú te gustaría ser caballista del año. Yo, el caballista del año es una cosa que yo... eso son para... Como Salvador, por ejemplo, tiene muchas desocupaciones y puede atenderlas. Yo tengo, estoy muy ocupado y no puedo. Claro, claro. Él no puede ser caballista del año... Nunca en la vida. Tiene uno en su casa. Él ha dicho que es el puto amo. La Peña Sangrino es el puto amo de los caballos del vino. No. Vamos a ver, no te equivoques. La Peña no tú. No te equivoques. El Sangrino hoy en día está a la cabeza. Galardones en los caballos del vino. Está a la cabeza. Sí, sí, eso es. Detrás le siguen grandes peñas. Nada que te falta decir a mucha distancia. No, muchas no. Hay un par de premios por delante, pero que el Sangrino ahí está. Seguirá estando. Está marcando las diferencias ahora mismo. Seguirá estando. Es que, chorra, yo te voy a decir una cosa, chorra. Habla. Tú estás comparando. Vamos a ver, tú, para ti, un caballista es según los premios que tienes, según me has dicho tú a mí muchas veces. ¿No? Me lo has dicho, ¿no? Yo lo único que te he dicho a ti, Salvador,
¿Se mide un caballita por los premios? No creo. Nunca. A ver, habla. Un caballita se mira. Se mide. Por la, o se mide por la labor de todo, de todo un año. Hostia, espera. Está cambiando. Por la labor de todo un año. Estás cambiando. De una vida. Yo, de una vida. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, un caballita de este año, de, para este año 2014 o 2015, mi hijo se lo merece más que ningún otro. Un zagal con 16 años. Viviendo al frente. Al frente de una peña como el Sangrino. Trabajando con bordadoras, trabajando con diseñadores, yéndose a Lorca, yéndose a todos lados, una persona como esa que vive el caballo del vino a tope, que muchas noches tengo que llegar yo y decirle, Jaime, apaga ya la luz, hijo, apaga ya la luz. Eso es un espectáculo de zagal para los caballos del vino. Vale, y lo que hace falta es que salgan muchos como es, porque salir muchos zagales como es, totalmente eso de es, con eso no quiero decir, al loro, con eso no quiero decir que mi amigo Salvador, para mí es un respetable caballita, y se lo merece. Y se lo merece. Aunque le hayan dejado los trajes del año pasado. Pero eso fue una gentileza que hizo mi gran amigo Gato, que le dijo, Salva, para que no te gastes más de 10.000 euros, te dejo tres trajes. Ahora, retoca una meja las medidas porque mi barriga una meja más ida que la tuya. Vamos a ver, antes no me has dejado terminar. Te he dicho que tú, ahora mismo caballista del año, no vas a ser todavía. Yo creo no quiero serlo. Creo que no vas a ser. Ahora, no puedo serlo. Tú tienes una persona en tu casa que ese sí puede ser caballista y no va a llegar a 60 ni a 70 años. Pronto. Si ese sigue el camino que lleva, pronto. Puede llegar con 35 o 40. Pronto. Ahora, no me digas que un zagal con 12 años. Con 16. Puede ser caballista del año. Porque hay personas que tienen 80 y tantos años. ¿Tiene un zagal con su edad? Si no te puedes. Que haya vivido la fiesta ninguno, como la viva. Ninguno. 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 Que la viva como la viva. Con la edad que él tiene, ninguno. Sí. Ya que estamos hablando. Si yo te lo he dicho, ya que estamos hablando y, de. Y lo respeto al joven. Una pregunta que tengo sobre los ponis, pero como veo que te estás echándole un ojo al salchichón, vamos a enganchar el salchichón. Yo creo que sí. Sala, en los últimos meses hemos vivido dos acontecimientos importantes para el mundo de los caballos del vino, como es la Casa Museo de los Caballos del Vino, que ya creo que es una cosa espectacular. Importantísima. Y una apuesta para que los caballistas entrenen con seguridad, con unas características similares a la cuesta del Castillo. Idéntica. Yo creo que para los que sois caballistas de no solamente de corazón, sino de alma, tiene que ser momentos de alegría, de ver cómo fructifica ahora tanto mismo, trabajo. Ahora mismo tengo los pelos de los brazos de punta. Porque mira, el Museo de los Caballos del Vino ya hacía falta en Caravaca. Ya, pero de los caballos del vino, no Museo de las Fiestas. ¿Algún caballo del Merín allí? Del Meirena hay por lo menos 4 o 5 ropas, pero bueno, eso es lo de menos, lo mío. Ahora, eso la han puesto ahora. Bueno, si hay del Meirena es porque la hemos dejado. ¿Tú cómo ves la cuesta que han hecho allí, la cuesta de... ¿Dónde la han hecho? Eso está allí por las Tres Carreras. ¿Tú cómo ves que el bando te haga firmar un documento en el cual no se responsabiliza de los entrenamientos eso? ¿Es que tú quieres que se responsabilice el bando de lo que pueda ocurrir allí? ¿Quién se tiene que responsabilizar? El que va allí, el que va. El que va. Hombre, claro el que sí. Va. Es que antes cuando iban a las cuestas, que esa es una cosa que te la voy a decir. Yo soy partidario, estaba luchando totalmente para que hicieran lo que se ha hecho. Una cuesta para que la juventud con sus caballos y su gente se preparen al 100%. Bueno, a mí la cuesta me ha encantado una barbaridad. Pero también digo una cosa. Yo ahora mismo, la peña que vaya a correr en los caminos o la esa, yo la denunciaría. Te lo voy a decir. Hombre, porque el que corre en un camino, en una cuesta que no es como aquella, hay un peligro. El año pasado podían haber matado a una mujer que se la iban a llevar para adelante. No digo las peñas, un caballo. Entonces se ha hecho una cosa, yo para mí, extraordinaria, una cosa maravillosa. Entonces tenemos una cuesta allí para estrenar, para que se estrenen los caballistas, los caballos y todo. No vámonos a las cuestas ni a los caminos, allí. ¿Tú también vas a estrenar allí con tu caballo? Yo con mi caballo no voy a estrenar, mi zagal sí va a estrenar con mi caballo. Entonces la cuesta a mí me ha encantado, porque también estamos hablando de la cuesta del Castillo, que la gente se levantaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Es tradición la cuesta esta? ¿Es tradición? La cuesta ¿O nos esta... salimos de lo que era la tradición? A ver, ¿la cuesta esta qué cuesta? La cuesta esta que han montado, yo no sé. ¿Eso qué tradición? ¿Tú me quieres decir que si es tradición correr los caballos antes del día 2? ¿Es tradición? Sí. Es tradición, ¿no? Sí. Yo cuando tenía 15, 16, 17 años, corríamos los caballos a donde podíamos. Sí. Nos gustaba correr. Tú tenías chorras,
Es que el Chorra es que de la carrera no está él. Yo lo respeto. Te puedo decir una cosa, Salva. Yo he corrido 3 veces la cuesta. Porque lo mío ya sabes lo que es. Yo te respeto a ti. Lo mío ya sabes lo que es. Sí, no, lo tuyo es el bolígrafo. Exacto, soy oficinista. Claro, soy oficinista. Y el ordenador. Soy oficinista. De 2 y 2 son 4, pero no son 4, son 6. Exacto. Y al 8 le quitas tal. Y yo cago a ti lo que me pero toca. Pero yo te exacto. respeto a ti. Tú estás en el Yo he corrido la cuesta nada más que una vez la corrí, sí. Y te puedo garantizar que me quedé en un buen puesto. Jugaba en el Caravaca. Vamos a ver, si la cuesta es una persona que esté bien entrenada. No tiene otra cosa, que no hay que estudiar, no hay que estudiar ni ser científico para eso, es una persona que esté preparada y un buen caballo a correr. Estoy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo, claro, ¿no? Claro. Porque ya sabes, tú ahora tiran algunos preparándose 5 meses, y luego llega, se les pone uno en medio y la hemos cagado. Ya, pero bueno. Porque, y como le digo muchas veces a mi amigo Patato, muchas veces que me junto con él muchas mañanas, a mi amigo Patato, que le doy mucho el follón. Yo anterior de es un gran amigo mío, exacto. Digo, Sanguino con el caballo que saca, en los últimos 5 años se ha quedado 4 años delante de ti. Dime. Ya, pero Chorra, esas cosas no las digas porque eso puede perjudicar a la gente. Vamos a ver. ¿A qué gente perjudica? Pues a ellos mismos, porque ellos, si no se han quedado. No, ellos más, son fabulosos. Vamos a ver. Si por desgracia. Por desgracia, entonces eso, claro. Eso no lo digas, pijo, porque ellos llevan caballista y llevan caballo. Exacto. Han tenido desgracia. Pero una persona que lleva caballista y caballo, ¿qué tiene que hacer? Pues correr la cuesta. Correr la cuesta, claro. y subir lo mejor posible. Claro. Ellos son fabulosos en ese tema. Pues claro que son. Ellos, pero yo le he ganado 5 o 4 veces. Ya, pero Chorras, pero eso. Quería, decías tú antes de ir terminando este ya. Tío es bestia, ¿eh? No, porque yo creo que al final los caballos, en eso yo creo que lo comparte los que vivís, los caballos del vino así. Sí, esto no es cuestión de corazón, no es cuestión de cabeza ni de víscera, esto es cuestión de alma. Exacto. Esto es cuestión de alma. Pasión. Yo te voy a decir una cosa. Vino a Miguel, es pasión. Sí, pero la pasión no se mide. El año pasado, es lo mismo que hay fe con la cruz, hay fe en los caballos. En el caprichoso, que tengo grandes amigos míos, yo el año pasado cuando se llevaron el primer premio, hicieron lo que hicieron, lo viví como si fuera yo. Además que lo viví a tope. Chorra, no se achaquetó. Lo viví a tope con los equipos azagales. Están limpiando la chaqueta a Caprichoso. Es que hicieron una gran carrera. Llevan un gran caballo y los azagales han estado sacrificados muchísimos años. Igual que tú, Salvador, por mucho que te sacrifiques, si las cosas no cambian, no te vuelvas a llevar un primer premio en enjaezamiento porque no es por nada, porque te he quedado muy poquito. Bueno, eso te voy a decir una cosa y te voy a dar la mano, a la nuestra mano. Es muy posible que en el 2017... Estaré ya jubilado todo y cobrando la paga de ofrenda. Bueno, en el 2017 el Mairena va a resurgir. Salva, sí. No podéis resurgir, Salva. Te lo digo yo a ti. Igual que el Sanguino no va a resurgir. Si Dios quiere y no pasa nada. No va a resurgir todo, bueno. Y ya porque para 2017 están en el poder los Zagales. Bueno, si pero yo a los zagales no los respeto. Eso no es malo. Si no es malo. No, que va, ¿cómo va a ser malo, hombre? Manda a los zagales y nosotros tendremos que ir dejándolo, queramos o no queramos. Bueno, pero yo. Salvador, lo que se llevó, ya se lo ha llevado, ya no se lo llama. Bueno, a lo mejor te tienes que tapar la boca. No hables antes de nada. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo te digo a ti que el Mairena llevamos unos años malos. De acuerdo, sí. Malo. Que si necesitas algo mío, me tienes a tu disposición, igual que yo vuestro, ¿eh? Necesito que me dé el cuarto este año. Tú dame el primero. Y lo hacemos ahora mismo aquí delante, aquí, las cámaras. No, eso yo lo primero que no estoy cualificado para hacer eso. Yo tampoco estoy cualificado en mi peña ni cambio por nadie. Eres el caballista, te recuerdo. Soy el caballista del año y tengo. Bueno, pues yo en el Sanguino, como no pinto nada, no cambio nada con nadie. Mi peña manda a las mujeres. Que lo sepa usted, contestando ya la pregunta que me ha hecho Miguel antes. Bueno, en mi peña, quien vota y lo hace todo son las mujeres. Yo no pinto nada. Querías hacer una última pregunta al caballista del año. Te dejo que cierres tú el programa con una última pregunta a tu amigo Salva el Florete. Ahí lo tienes. ¡Vamos! Yo a mi amigo Salvador, que sabe que yo lo aprecio mucho, como amigo. Eso doy fe. Puedes dar fe. Además, si está aquí esta noche es porque yo lo llamé. Aunque seas el puto amo. Eso está claro. Eso está el claro. Puto amo. Según es, no que seamos los putos amos, que Sanguino lleva una trayectoria. Eso no te lo puede dar. Exacto. Pregunta. Exacto. Pregunta. Yo la única pregunta que te quiero hacer, ¿tu mujer sabe que esta noche estás aquí tú en el VIP? No lo sabe. No lo sabe. Mi mujer no lo sabe. ¿Tu mujer sabe que este año te vas a gastar 10.000 euros en invitar a los amigos? Ella, 10 no. Ella me dijo, puedes gastarte hasta 7.000 euros en cosas tuyas, en las cosas mías. Exacto.
¿Y tu mujer qué opina de los trajes que te ha dejado el gato para salir este año como caballista del año y todo follón? Vamos a ver, chorra, tú lo dijiste una noche. ¿Qué te contestó mi mujer una noche? ¿No te dijo a ti mi mujer, mi marido tiene perras para comprarse un traje y 10? Ya, pero es que como... ¿No? Como lo tenía, ¿eso no lo dijiste sí, tú? Sí, pero es que lo tenía un hijo tuyo, me llamó la atención diciendo que el saldo de la cartilla estaba bajando. Es que está bajando porque me estoy gastando mucho dinero, si es verdad. Exacto. Pero gracias a Dios... Pero te lo estás gastando con gusto y con los amigos. Exacto, tú lo has dicho. Me lo estoy gastando con ilusión y con mi amigo. Yo te voy a hacer aquí una pregunta algo comprometida, porque a mí es que me duele. ¿Tú ves factible que un día nos juntemos tres amigos a almorzar? ¿Cómo factible? Nos juntemos tres... Suena reto. Almorzar, yo pago el almuerzo. Tienes que preguntarle quién es el tercer invitado. No. Creo que no soy yo. No, tú no eres. No, hay, es más, no hay, falta que hay, una, hay una propuesta de un señor... Que dice que tiene que juntarnos por diferentes coincidencias a almorzar. Yo te voy a decir los señores, tú me tienes que decir, ¿yo iría a almorzar o no iría a almorzar? Chorra, mañana vamos a almorzar tú y yo. Sí, no, te está diciendo que hay una tercera persona. No, dos personas más. Que quieren hacer un almuerzo entre personas. Que son amigos míos. Yo te digo las personas, tú me tienes que decir, ¿iré con gusto o iré sin gusto? O no voy. Dicen que vamos a hacer un almuerzo, dice. Que vas tú. El Serrano Manolo, un gran amigo mío, para lo que necesito. Y muy buena persona. Exacto, de lo que no haya. Que desde aquí. Sí, pero falta el sí, espera, que desde aquí. Lo único que le deseo es que su mujer, que está pasando una mala está situación, una mala que la mujer se vaya recuperando y para adelante. De acuerdo. Manolo Serrano, tú, yo, don Enrique de Congecal. Extraordinario. El Tilismo y el Flores. ¿Cómo ves el tema? Muy mal. ¿Por qué, papá? Muy mal. Pues si estabas diciendo que sí. Yo lo que chorra, hay una cosa que dice. Vamos a ver, chorra. Un almuerzo entre tres y yo conté ya siete. Ha contado cinco. No, pero es que hay una persona que quiere, porque existe una diferencia. Existe una diferencia. Es el último. Yo soy hasta la fecha, y además soy, porque lo sabes, soy socio fundador del Cartujano, ¿sí o no? Sí. ¿Soy socio fundador del Cartujano o no? De la nueva versión. De la nueva versión, como tú dices, sí. Y ahí hay una diferencia entre unas personas que yo quiero. Que yo quiero que eso se lime, porque son por tontería. Bueno, vamos a ver, chorras, tú no me hagas hablar, porque yo cuando si me engancho a hablar me cago en algo. No. Tú sabes las cosas que han pasado. Chavo, no quiero que me responda a ti, sí o no, ya. Ya sabes tú que aquí estamos entre amigos preguntándonos y se acabó la historia. Y pasando una noche buena. Por lo que es. Tú lo sabes, que esa pregunta no me la tenés que haber hecho. Porque es que tú estás diciendo que son tonterías. No son tonterías. Lo que yo tengo con una persona no son tonterías. Pero, y tú lo sabes. No. Una. La otra no. ¿Hay alguna posibilidad? Si yo. Vamos a ver. Si yo soy una persona que tengo ya 60, voy a cumplir 64. Ya te he dicho yo que los caballos del vino son el 2 de mayo. ¿Sí o no? Y a partir del 2 de mayo. Todo amigo. Entonces, ¿por qué eso no es? No sé. Ahora te hago yo esa pregunta. ¿Eh? ¿Por qué no es eso? Porque no querrás las partes. Entonces, esa pregunta es que me la has hecho. Y por dos personas de las que has dicho, estoy de acuerdo. Pero no te voy a decir otra porque tú lo sabes. Si es que tú lo sabes toda la historia. Y esa pregunta no me la tenés que haber hecho. Bueno, esa pregunta no me la tenés. Esa pregunta que haber... no corresponde tampoco a este formato, a lo que se pretendía. Porque son yo, cosas ya. Antes de no terminar, tonterías, son cosas ya. Yo. Que han implicado. Han implicado cosas que no tenían que haber implicado. ¿No se puede eso solucionar? Yo. Vamos a ver, yo soy. ¿Viste esta traganta con el salchichón? No, chorra, pero si yo sí, si yo, vamos a ver, si yo tengo que. Ya sabes tú, Salva, de sobra que yo ande esté, yo, estás tú conmigo y, ya, bien, y sí, bien mirado siempre, ¿eh? Y al oro con el que quiera decir lo más mínimo, ya, sabes tú de sobra. Sí, igual es recíproco, está claro. Si las cosas hay que arreglarlas, se arreglan. Exacto, eso es lo que yo quisiera. Yo voy a estar dispuesto a arreglarlas. Lo que pasa es que como ya no depende de los caballos del vino, son otras cosas que tú las sabes, que no las voy a decir. No las sé yo. Sí las sabes, pijo, si te lo he dicho 40 veces, hostia, y lo sabes, pijo. No las sé. Pero no tienes que decirlas. No las voy a decir. Ya está. Entonces, pues esas cosas a mí me duelen, que a mí me da igual. Yo tengo 64 años, a mí yo mi vida la tengo prácticamente... ¿Dónde está en el punto de la jubilación ya? Pues date cuenta. ¿Seguirás como caballista? Sí, bueno. Sí, hasta la muerte. Bueno. Miguel, ha sido muchísimas un placer, gracias. De verdad, te lo digo de corazón, me ha gustado mucho tu forma de hacer el salchichón también, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Salchichón estaba bueno. Buenísimo.
Me ha gustado tu forma de hacer las preguntas y las preguntas. Yo me creía que esto iba de tontería y no va de tontería. ¿Y qué te pregunté, he dicho yo? Esto es serio. ¿Qué te he dicho yo? Pues me agrada mucho que digas eso. Te lo agradezco. Pues está aquí este cara a cara, especial. Primero agradecer sobre todo a Alfonso por su amabilidad, su atención. Cada vez que hemos venido nos ha tratado de forma espléndida. Yo creo que muchísimas gracias, Alfonso, por estar aquí, por dejarnos este sitio, porque por la comida que le ha servido sobre todo al Chorras, que creo que se ha quedado con un poco de hambre, pero yo creo que este se queda con hambre siempre. Y muchas gracias también a Salvador como caballista. Muchísimas gracias, Alfonso. Chorras, muchísimas gracias. Nada. Creo que eres una persona que tiene mucho que decir todavía aquí. Y lo que me queda. Y no quería despedir sin hacer un guiño en los caballos del vino a las mujeres. A las mujeres de Salvador, a la mujer de Francisco José Lloret, sí. Aquellas mujeres que están detrás de grandes caballistas, aquellas mujeres que al final son realmente los que están sustentando, los que están aguantando muchas veces mucho. Esta pasión, esta alma que pone. Sí, y quería terminar esta entrevista con ese muchas gracias a todas las mujeres que participan y hacen que estas fiestas de los caballos del vino sean tan grandes y tan especiales. Enhorabuena, Miguel, me ha encantado.